Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12 mil millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos. Aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12 mil millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos. Aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12 mil millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos. Aliados potenciando sus decisiones. En Credicorp Capital S.A., Sociedad Administradora de Fondos, queremos potenciar sus inversiones y junto a nuestro equipo de expertos, construir la mejor estrategia según su perfil de riesgo y metas de inversión. Somos los líderes del mercado peruano, gestionando más de 12 mil millones de soles en saldos administrados. Contamos con más de 26 años de experiencia y nuestro equipo, especialista en inversiones, cuenta con todo el conocimiento necesario para analizar los mercados globales y encontrar las mejores oportunidades de inversión para usted. Nuestras estrategias le permitirán diversificar sus inversiones en distintos mercados, sectores y emisores, para eliminar así el riesgo de concentración. ¿Qué espera para invertir y comenzar a rentabilizar su capital? Invierta con tranquilidad y cuente con el respaldo de los líderes del mercado. Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Rocío Coloma, yo soy gerente general de Credicorp Capital S.A. SAF. Quería darles la bienvenida el día de hoy a este webinar en donde hablaremos sobre lo que son las estrategias de los fondos de renta fija, fondos de deuda latinoamericana especialmente. Me acompañan el día de hoy Jorge Bengoelea, que es vicepresidente de soluciones de portafolio de Credicorp Capital Servicios Financieros, quien nos hablará sobre el contexto, lo que ha ocurrido en el mundo y por qué el foco en Latinoamérica, por qué Latinoamérica está tomando bastante relevancia hoy en día para las oportunidades de inversión.
Y nos acompaña también Bruno Oliva, que es Portafolio Manager de la Mesa de Inversiones de Credicorp Capital de ACEASAF, quien nos hablará específicamente de estas estrategias que tenemos dentro de la administradora de fondos sobre renta fija latinoamericana. Tenemos dos fondos en particular sobre los que vamos a hablar hoy día. Uno de ellos es el fondo de fondos Credicorp Capital Investment Grade, y el otro fondo es el fondo de deuda corporativa también en Latinoamérica de alto riesgo. Vamos a empezar primero entendiendo un poco en la agenda los conceptos que nos pueden diferenciar frente a otras alternativas tradicionales, entendiéndose más cuentas de ahorro, depósitos a plazo e inclusive la inversión directa en bonos. ¿Por qué nos conviene estas estrategias de fondos? ¿Por qué son importantes estos conceptos de diversificación y otros conceptos más que nos van a ayudar a entender por qué la conveniencia de poder invertir en este tipo de estrategias? Sin más, los invito a participar del webinar y a poder ingresar sus preguntas en la sección de Q&A que la pueden ver en la parte baja de sus pantallas. Estas preguntas las vamos a revisar una vez que se terminen las exposiciones para mantener un orden durante la presentación. Y bueno, esperamos que esta presentación, este webinar, sea de su agrado, de su interés. Y la idea es que continuamente les vamos a ir trayendo nuevas alternativas de inversión durante los siguientes meses. Vamos a compartir aquí. Esta es la agenda del día de hoy, ¿no? Fondos mutuos versus productos tradicionales. ¿Qué recomendamos en esta coyuntura? ¿Cuál es nuestra estrategia en Latinoamérica? ¿Y por qué invertir con nosotros? Yo les hablaba hace un momento de por qué pensar en alternativas de fondos mutuos frente a las estrategias tradicionales, ¿no? Y en realidad lo que podemos ver es que tenemos diversos motivos, pero acá me estoy concentrando especialmente en seis factores claves, que lo que nos permite al final del día invertir en un fondo mutuo es poder obtener mejores retornos a lo largo del tiempo, ¿no? Frente a las otras alternativas de inversión que normalmente cuando uno invierte en una cuenta de ahorro, realmente los rendimientos pueden ser muy bajos, o en un depósito a plazo uno está pensando es invierto el día de hoy por un periodo 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, pero son periodos acotados de tiempo en donde la estructura es un poco más rígida al invertir, ya que es un periodo en el cual uno se tiene que mantener invertido en el tiempo si poder hacer rescates normalmente, y a una tasa determinada, y cuando va pasando el transcurso de los meses, uno por ahí es probable que de repente las tasas puedan subir, pero ya uno está atado a ese periodo, ¿no? Entonces, lo que te permite el fondo mutuo es tener una alta liquidez o flexibilidad durante la inversión, ¿no? Normalmente los fondos mutuos pueden tener un plazo mínimo de permanencia. En la mayoría de los fondos mutuos, dependiendo del tipo de la estrategia, puede ser de un día, inclusive el plazo mínimo de inversión, con lo cual uno puede realizar rescates al día siguiente. Y de repente, si son fondos con estrategias más de acciones, de renta variable, el plazo mínimo de permanencia puede ser de 30 días. Pero pasados esos periodos, uno ya puede liberar las inversiones que tenga realizadas en el fondo mutuo y hacer una forma parcial o total, ¿no? En el caso de estos fondos que vamos a ver de latinoamericanos, en realidad el plazo de permanencia también es reducido, ¿no? Comparado a otros tipos de estrategias. Ahora más adelante vamos a ver un poco las características de estos fondos, pero eso es lo que les quería comentar, ¿no? Un poco la flexibilidad que uno puede tener de poder realizar rescates en el momento que lo necesite. Sin embargo, siempre tenemos estos periodos recomendados de inversión que varía dependiendo del tipo de estrategia, pero uno tiene esta libertad de poder hacer rescates en el momento que lo requiera. El otro concepto clave aquí es la diversificación y el menor riesgo que implica invertir a través de fondos mutuos, ¿no? Cuando uno invierte en un fondo mutuo, normalmente en este tipo de estrategias que son altamente diversificadas, uno invierte, selecciona, puede invertir en distintas clases de activos, puede invertir en distintas zonas geográficas, a niveles sectores, y con eso ayudamos a reducir el riesgo, ¿no? Uno puede elegir invertir en estrategias más riesgosas, moderadas o menos riesgosas inclusive, ¿no? Y el poder tener una estrategia diversificada al final del día lo que nos permite es reducir la exposición que podemos tener, por ejemplo, cuando uno invierte en posiciones directas en bonos, ¿no? Podemos reducir las pérdidas potenciales que se podrían dar en caso de algún emisor puede estar involucrado en algún riesgo de crédito y por lo tanto un default de ese bono, ¿no? Entonces el fondo mutuo realmente te permite tener una diversificación mayor.
En el tema de la accesibilidad, uno puede encontrar alternativas de inversión en fondos mutuos desde importes muy bajos, ¿no? Nosotros tenemos estrategias que van desde $5 o 20 soles. En el caso de los fondos latinoamericanos, tenemos estas dos estrategias que vamos a presentar. Implica una suscripción mínima de $50 en uno de ellos y en el otro $1,000. Ahora también vamos a ver eso un poco más en detalle. Pero igual son montos bastante asequibles como para poder realizar una inversión, ¿no? Y como le decía, estas inversiones, un inversionista las puede hacer la primera vez como una suscripción mínima y después puede seguir haciendo suscripciones recurrentes en el tiempo, ¿no? Y ahí hay un concepto importante que a veces nosotros recalcamos mucho, que es el ser consistentes en el tiempo también con las inversiones, ¿no? Uno normalmente tiene que hacer una planificación si quieres invertir una sola vez o si también tienes la posibilidad de que si, por ejemplo, todos los meses tienes un ingreso recurrente, destinar una parte de tus ingresos a poder gestionar tus inversiones, ¿no? Eso en la medida de lo posible cuando uno lo pueda realizar, ¿no? Pero es a veces algo recomendable la consistencia en la disciplina de inversión. El otro factor clave es la menor carga tributaria. Cuando uno elige invertir en fondos mutuos, cuando una persona es un partícipe, persona natural, domiciliada en el Perú, la tasa tributaria a la que está afecta el fondo mutuo es el 5% sobre la ganancia de capital, como una renta. Y en realidad esto se da solamente cuando el cliente decide realizar un rescate y ya ha tenido una ganancia en el periodo desde que comenzó a invertir hasta el periodo en el que hace el rescate. Si es que tenemos una ganancia ahí, la persona tiene que tributar el 5% y le puede entrar la renta. Con lo cual, en realidad acá, si es que lo queremos comparar contra un bono, es mucho más sencilla la mecánica porque nosotros como administradores de fondos vamos a ser agentes retenedores de ese impuesto. Entonces, con esto a nosotros les podemos simplificar un poquito la vida en tener que declarar algo adicional a la SUNAT, sino que nosotros lo podemos hacer. Vamos a retener este impuesto directamente al momento que ustedes hacen los rescates y va a recibir el importe neto, ¿no? El tema de mayor seguridad para su inversión también es algo importante porque a veces lo que hemos visto, ¿no? Muchos clientes a veces deciden invertir por su cuenta, a veces en posiciones directas, no tienes una asesoría detrás. En cambio, en Credicorp Capital, SASAF, que es la administradora de fondos, realmente el inversionista está delegando sus inversiones para que los especialistas que tienen amplia experiencia en los distintos tipos de estrategia puedan gestionar las inversiones directamente por ustedes. Y obviamente hay todo un despliegue de un equipo detrás que conoce muy bien el mercado, conoce los distintos factores que pueden estar pasando a nivel coyuntura, a nivel de sectores, a nivel de empresas. Hacemos seguimiento diario de estas empresas, con lo cual para nosotros es mucho más fácil poder encontrar y realizar movimientos tácticos dentro del tiempo en el que estamos gestionando estas inversiones para recoger las mejores oportunidades de inversión e inclusive detectar si es que puede haber algún riesgo con alguna empresa en particular y poder hacer movimientos dentro del portafolio. Cuando una persona realiza inversiones directamente por su cuenta, este tipo de eventos muchas veces pueden pasar desapercibidos y ahí puede haber un riesgo al invertir directamente, ¿no? Y en el tema de mayor rentabilidad, ¿no? Cuando ahora que vamos a ver las estrategias puntuales de deuda en Latinoamérica, lo que tenemos nosotros como track record es que este tipo de estrategias de grado de inversión y grado especulativo, que son las que les vamos a presentar, han tenido en el tiempo retornos superiores a los índices de deuda corporativa de Perú y Colombia, ¿no? En realidad esto igual no es algo que nosotros podamos asegurar en el tiempo una recurrencia, pero la historia nos demuestra que hemos tenido mayor performance ahí, ¿no? Entonces eran algunas variables importantes a recalcar. Otro concepto importante de por qué el concepto de diversificación, ¿no? ¿Por qué es importante? Nosotros, hoy en día, la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes, vivimos en Perú, tenemos nuestras casas en Perú. Para las personas que trabajamos, normalmente trabajamos en una empresa que está en el Perú, nuestros ingresos están en el Perú. Entonces, todo está muy concentrado a nivel país, ¿no? Entonces, sí recomendamos, igual alguien puede tener opciones de rentabilizar su dinero dentro del país, pero también es muy recomendable diversificar en estrategias internacionales, ¿no? En este caso puntual vamos a hablar de lo que es Latinoamérica y por qué Latinoamérica hoy día en este contexto, pero son factores que les voy dejando acá sobre la mesa para que lo tengan en cuenta al momento de tomar sus decisiones de inversión. Próximamente, ustedes habrán escuchado en las noticias, ¿no? Se está liberando las ETS, se está liberando los retiros de las AFPs. Entonces, sí, te va a aplicar, digamos, para algunas de las personas que están acá presentes,
son factores a tener en cuenta al momento de decidir qué hacer con ese dinero, ¿no? ¿Qué recomendamos en esta coyuntura? Ahora sí los dejo con Jorge, que nos va a hablar un poco sobre el mundo y por qué Latinoamérica. Y después ya pasamos con Bruno. Gracias, perdón, gracias Rocío, y hola a todos, gracias por atender a nuestro webinar. Sí, como les decía Rocío, les quería contar un poco qué cosa ha pasado este año. Probablemente muchos de ustedes ya están al tanto. Ha sido un inicio de año muy, digamos, muy complicado, tanto para las acciones como para los bonos globales. Pero hay que tener en cuenta que esto empieza a generar algunas oportunidades bastante atractivas para personas que tienen un horizonte de inversión suficientemente largo. Acá les pido que se enfoquen en la columna de más de la derecha. Dice YTD, que es en realidad cómo han rendido los activos en lo corrido del año. Esto está al 20 de mayo, es decir, al cierre de la semana pasada. Como pueden ver, tanto la renta fija, que aparece ahí en renta fija global en menos 12% en el año, y la renta variable global en menos 17% en el año, han tenido un rendimiento negativo que está explicado por una conjunción de factores. El principal es el hecho de que la inflación en el mundo, desde cierres del año pasado, ya empezaba a repuntar de manera fuerte, por encima de lo que hacía sentir cómodos a los distintos bancos centrales del mundo. Luego de la pandemia, o cuando empezó la pandemia, tanto los bancos centrales como los ministerios de economía alrededor del mundo empezaron a estimular muy fuertemente sus economías, ¿no? Tanto por gasto fiscal como por estímulo monetario, que hizo que las tasas de interés bajen muchísimo para que el acceso al crédito para las personas y empresas necesitadas sea fácil. Y de hecho eso ayudó a que la economía mundial de alguna forma sobrelleve adecuadamente la crisis del COVID-19. Ya entrándose el 2021 y sobre todo ya el 2022, con la economía mundial en general recuperándose de una manera ya más robusta, hubo una cierta dislocación entre la fortaleza de la demanda que se recuperaba y las cadenas de suministro por el lado de la oferta que todavía encontraban ciertas dificultades como para funcionar normalmente. Normalmente como funcionaban hasta antes de la pandemia. Y esa diferencia entre la velocidad de recuperación entre la oferta y la demanda hizo que la inflación empiece a subir. Y esto hizo que los bancos centrales, de alguna forma, se preocupasen muchísimo por este factor y empiecen a tanto empezar a subir tasas de interés como a comunicarle a los distintos partícipes de mercado que iban a estar continuando esta subida de tasa de interés. Y esto ha hecho que por un lado, las valorizaciones de la renta fija se vean muy golpeadas. Hay una relación inversa, ¿no? Entre la tasa de interés que paga un bono y el precio de ese bono hoy. Porque recordemos que la valorización de un bono es tratar de ver todos los flujos futuros que tiene ese bono, tanto de cupones como de retorno de capital en el futuro, y traerlo a valor presente a una tasa de descuento. Está influida fuertemente por las tasas de interés que establecen los bancos centrales. Y con esas tasas subiendo fuertemente, el valor presente de esos bonos cae. Y es un poco lo que hemos visto este año, en donde, como les digo, la renta fija ha rendido menos 12% en el año. Y esto también influye en la renta variable, que cayó menos 17%, porque la renta variable también es, aunque no es exactamente lo mismo, ¿no? También se ve muy influenciada por estas tasas de descuento. Es traer las utilidades futuras de las empresas a valor presente usando una tasa de descuento que también depende muchísimo de las tasas que establecen los bancos centrales. Y eso ha golpeado en general a los activos este año. Y esto se vio exacerbado de alguna forma por lo que sucedió, o lo que viene sucediendo en realidad, en Rusia y Ucrania, ¿no? Rusia invade Ucrania, empiezan a haber sanciones, amenazas de embargo a los productos que produce Rusia. Obviamente hay algunas preocupaciones por el suministro normal, en particular de materias primas, que puedan ofrecer al mundo tanto Rusia como Ucrania, que son productores importantes de petróleo, de gas natural y de materias primas alimenticias, que han hecho que en general estos precios de materias primas este año suban muy marcadamente. Como pueden ver ahí abajo, han subido 32% en general en lo corrido del año, que es un aumento muy marcado y ha tenido un impacto adicional
en la inflación este año. A ver, eso, obviamente, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de lo negativo que ha pasado hasta ahora, que evidentemente ha sido un año muy complicado hasta el momento, pero estos ajustes a la baja de las valorizaciones, tanto de la renta fija como de la renta variable, establecen u ofrecen una oportunidad de entrada muy atractiva para quien ha estado fuera de estos mercados hasta el momento, o quien ha estado dentro, pero tiene la opción de aumentar sus posiciones para tratar de promediar sus precios a la baja. Y eso es en lo que nos queríamos enfocar un poquito en las siguientes láminas. ¿Podemos pasar, Rocío, por favor? Todavía no pasa la... Sí, se ha quedado... Se ha congelado. Sí. A ver, esperemos un ratito. No, voy a dejar de compartir para volver a levantar la presentación. Un segundito. Uh-huh. Ya, ahora sí, ahí ya pasó. Perdón. A ver, ¿por qué les decía que creemos que puede haber una oportunidad hacia adelante? A ver, primero y principal, por el hecho de que, en particular, los precios de las materias primas, como pueden ver en el gráfico de la derecha, parecen haber estado alcanzando un techo en el sentido de que su ritmo de aumento de precios está empezando a disminuir. Aquí tenemos el precio del petróleo en la línea azul oscuro. Esta es la variación del precio del petróleo en los últimos 12 meses. Obviamente, como ven ahí, a principio de año hay un salto muy marcado, pero ya esa tasa de crecimiento anual, que es de la cual depende la inflación, se ha empezado a moderar. Nosotros creemos que esto, hacia el cierre del año, debería seguir moderándose. Y por otro lado, tenemos el precio de los principales granos, es decir, los commodities alimenticios en el mundo, que siguen, a ver, subiendo a tasas muy, muy marcadas, ¿no? Ahí tenemos 22% en la última observación de mayo. Obviamente esto quiere decir que los precios de las materias primas alimenticias están altos, pero la tasa a la cual suben, recordemos, es lo que importa para la inflación. Para la inflación no importa el nivel de los precios, sino el ritmo al que suben. Y este ritmo se va a empezar a moderar y ya lo vamos viendo ahí en el final de estas dos series. Eso número uno. Y número dos, de aquí vemos la inflación anual en Estados Unidos, como obviamente, ¿no? Vemos ahí un salto muy, muy marcado de 1.2% anual al cierre de 2020 a 8.3% anual al cierre de abril 2022. Aquí, este gráfico es un poquito engañoso porque aquí, si vemos así a simple vista el gráfico, pareciera que la inflación no ha tenido un pico o no ha alcanzado un máximo todavía. El tema aquí es que, para hacer el gráfico más simple, solo estamos poniendo una observación por año. Pero esta inflación, año a año, aparece todos los meses. Entonces, el último dato que estamos mostrando aquí es el de abril 2022 contra abril 2021. Pero si es que vemos el de marzo 22 contra marzo 21, vamos a ver que esta inflación estaba un poquito más alta. Estaba en 8.5 y en abril ya empezó a bajar. Hay ciertos indicadores, ya sea de ritmo de subida de salarios en Estados Unidos, obviamente también el ritmo de subida de precios de materias primas, y algunos otros tipos de indicadores, algunos otros indicadores relacionados más a, por ejemplo, la facilidad o la velocidad con la que las cadenas de suministro, de las que les hablaba al principio, se están normalizando, que también indican que la inflación no, debería seguir bajando hacia fin de año. Nosotros esperamos que hacia fin de año cierre entre 5 y 6% en Estados Unidos y al 2023 entre 2 y 3%, que ya es un nivel que hace sentir a la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, mucho más cómoda. Y por lo tanto, si es que esta tendencia se sigue viendo y se sigue confirmando, vamos a ver que muy probablemente el Banco Central de Estados Unidos pueda de alguna forma empezar a moderar este ritmo de ajuste de tasas de interés que ha estado comunicando los mercados financieros, y por lo tanto
tanto la renta fija como la renta variable puedan empezar a recuperarse en lo que queda del año. Y entonces, esto va un poco con lo que les decía al principio, de que el golpe muy marcado que hemos visto en las acciones y los bonos entre enero y abril de este año, muy probablemente, desde nuestro punto de vista al menos, genera una oportunidad de inversión atractiva para quien puede invertir, valga la redundancia, en un plazo en un horizonte suficientemente largo. Y eso era lo que queríamos mostrar en las láminas finales de esta parte de coyuntura. ¿Podemos pasar, por favor, Rocío? Jorge, creo que mejor vas a proyectar tú porque se me estaba colgando la presentación. A ver, un ratito. Deme un segundo. Ahí veo que ya están pasando la amenaza. O sea, no, estoy por compartir, pero... Jorge, yo estoy compartiendo. Ah, ok, ya. Sí, avanzamos. Ya listo, gracias. Ya, y bueno, perdón por la interrupción. Y nada, y aquí queríamos mostrarles algo de evidencia que muestra cómo puede ser una buena oportunidad de entrada, en particular para la renta fija, que son los fondos en los que queremos enfocarnos hoy. Aquí lo que estamos viendo es el retorno anual de un portafolio global, no latinoamericano, pero global de renta fija, año a año, desde el 2007 hasta el 2021 y lo corrido del 2022. Como podemos ver ahí, lo que usualmente sucede luego de un mal año de renta fija es que es sucedido por un muy buen año de renta fija. Es decir, el rebote luego de un mal año es usualmente muy fuerte. Y mientras más fuerte sea el golpe en un año, más fuerte es el rebote en el año siguiente. Eso lo podemos ver en particular del 2008 al 2009 y luego del 2018 al 2019. El 2022, al cierre de abril, evidentemente ese menos 12% es el golpe en esta muestra que estamos viendo aquí, más fuerte de los últimos 15 años. Y obviamente esto ha generado dolor para quien no ha estado invertido en estos últimos meses, pero viéndolo desde el punto de vista positivo, esto genera una oportunidad de valorización de largo plazo que hace que el rebote para el 2020, para lo que queda del 2022 y muy probablemente para el 2023 sea robusto y pueda generar un colchón de valorización para un inversionista a largo plazo. Entonces, viéndolo así, creemos que es un muy buen momento para quien tiene la oportunidad de invertir en un fondo de renta fija. Obviamente, si es que pueden tomar más riesgo, esto se amplía a la renta variable también. Pero en el caso puntual de la renta fija, estamos viendo una oportunidad de largo plazo, teniendo en cuenta lo marcado del golpe de lo ocurrido del año. Y eso lo vamos a poder reafirmar en esta lámina de aquí. Me quería detener un ratito para explicarles qué cosa muestra esta lámina. Aquí hay dos series, ¿no? dos líneas, una azul oscura y una celeste. La azul oscura lo que hace es mostrar en promedio la tasa de interés a la que una persona que invierte en renta fija podría haber invertido en un portafolio de renta fija global en cualquier momento del tiempo de esta serie, que va desde el 2001 hasta el 2022, lo corrido del 2022. Como pueden ver aquí, les pido que se enfoquen en la parte derecha del gráfico, con estas subidas tan marcadas de tasa de interés de este año, la tasa promedio a la que de repente se podía invertir en un portafolio de renta fija global era más o menos 2.5% hasta hace 6 meses, y hoy es 5.2%. Es decir, una tasa de inversión mucho más atractiva. Eso en cuanto a la línea azul oscuro. La línea celeste lo que hace es mostrar para cualquier punto del tiempo, si es que invertíamos en un momento del tiempo, cuál es el retorno que finalmente pudimos obtener de manera anualizada en los siguientes 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nos paramos en el 2015, en donde vemos ahí que las tasas estaban en un nivel
parecido al nivel en el que están hoy. De hecho, estaban un poquito más bajas, estaban casi en 5%. Si una persona invertía en un portafolio de renta fija global a tasas de 5% en ese momento, en los siguientes 5 años, es decir, entre el 2015 y el 2020, la tasa de retorno que efectivamente esa persona lograba o logró de manera anualizada estaba, de hecho, no solamente en 5%, sino ligeramente por encima. Es decir, más cercano a una tasa cercana a 6%. Entonces, la tasa de inversión en un momento puntual es un muy buen indicador del retorno que podemos obtener en el largo plazo. Y lo que estamos viendo aquí, como les repetía, es que esas tasas de inversión se ven muchísimo mejor hoy de lo que se veían hace 6 meses. Y creemos desde ese punto de vista que se genera ya una oportunidad de entrada para quien esté interesado en un portafolio de renta fija, ya sea global o en particular, como vamos a ver ahora, un portafolio de renta fija latinoamericana, en donde Bruno les va a explicar cuál es la oportunidad puntual particular que estamos viendo. Y ya para terminar, esta oportunidad de entrada, ¿no?, para quien está fuera, y la oportunidad de alguna forma de promediar a la baja para quien ya está dentro, creemos que es algo que se debe tratar de no desaprovechar, porque yo sé que esto lo repetimos muchas veces en este tipo de eventos, pero creemos que es importante tratar de mantener la disciplina al momento de invertir y no dejarse llevar en momentos de pánico o preocupación, de repente como el actual, ni tampoco en momentos de euforia cuando el mercado está subiendo mucho, y tratar de hacerle, como le llamamos, timing al mercado. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de alguna forma, adivinar cuándo el mercado va a dejar de bajar o cuándo va a dejar de subir, para saber, para estar comprando y vendiendo de manera muy frecuente. ¿Por qué lo decimos? Porque en realidad es muy difícil tratar de determinar eso. Los movimientos de mercado en muchos casos pueden ser muy rápidos y muy bruscos. Y en ese sentido, estar fuera del mercado en uno de esos momentos en los que se presenta uno de estos rebotes puede ser muy costoso. No hace falta estar mucho tiempo fuera del mercado para haberse perjudicado por no haber estado en el momento de estos rebotes. Y aquí estamos poniendo como ejemplo los fondos Visión Global, que son nuestros fondos diversificados de renta fija y de renta variable, solo como ejemplo de cómo en los últimos 10 años rindieron estos fondos. Esa es la barra azul oscura en todos los casos. Tenemos la Visión 1, 2 y 3, que van del más conservador, que es el Visión 1, al más agresivo, que es el Visión 3. Y cómo este retorno anualizado de los últimos 10 años compara con cómo cada uno de estos fondos hubiese rendido si es que estos fondos hubiesen estado desinvertidos, es decir, puramente en caja, solamente en las 2 mejores semanas de cada año. Es decir, 2 semanas desinvertidos, nada más, 2 de 50, y cómo el retorno anualizado hubiese cambiado. Y como pueden ver ahí, la pérdida de retorno es muy, muy marcada, sobre todo si es que nos movemos a los fondos más agresivos como el Visión 3. Entonces, lo que queremos mostrarles aquí es que tratar de hacerle timing, tratar de adivinar cuando el mercado deja de subir o deja de caer, puede ser muy costoso, porque es muy complicado adivinar. Incluso para personas que se dedican a hacerle seguimiento al mercado de manera muy cercana. Entonces, para tratar de evitar esto, es que siempre repetimos, ¿no?, que en general los mercados terminan siempre recompensando a quien mantiene la disciplina de inversión. Y en ese sentido, por lo tanto, nosotros siempre somos, ¿no?, realmente repetitivos o un poco, hasta un poquito pesados en repetir que siempre lo más importante es permanecer invertidos y respetar el horizonte de inversión que tenemos para el fondo en el que estamos invertidos. Pero en general vemos ya una muy buena oportunidad de entrada tanto para la renta variable, pero en particular para la renta fija, que es donde nos estamos enfocando hoy. Y eso es lo que queríamos mostrarles. Ya con esto le doy el paso a Bruno para que les hable específicamente de Latinoamérica. Perfecto. Gracias, Jorge. Ahora voy a hablarles sobre nuestra tesis en deuda latinoamericana. ¿Por qué invertir en activos de deuda latinoamericana? Haciendo una
un enlace con lo que Jorge ha mencionado en la presentación anterior y pensando en cómo analizar los activos de deuda latinoamericana como una inversión, yo de manera simple quisiera enfocarlo en tres aspectos. Uno de ellos son los factores macro. El segundo de ellos son los fundamentos corporativos, o sea, los fundamentos de las empresas en las que invertimos. Y número tres, el tema de las valorizaciones, ¿no? Que te dice qué tan buenas, es un indicador de qué tan buenas rentabilidades podrías conseguir en un periodo determinado. Sobre el aspecto de escenario macro, que está alineado a lo que ha comentado Jorge en la presentación anterior, es que las tasas de interés han subido y han tenido un incremento en el último año que ha sido muy fuerte, ¿no? Este incremento claramente afecta las valorizaciones de los activos de renta fija. Ahora, cuando hablamos de desvalorización, es importante hacer la diferencia entre una desvalorización temporal y una desvalorización permanente, ¿no? Una desvalorización temporal puede darse por eventos como los que han ocurrido actualmente, en donde las tasas de interés pueden subir y los activos de renta fija a nivel global pueden perder valor. Una pérdida permanente se da cuando las empresas en las que tú inviertes en un portafolio te dejan de pagar, ¿no? Entonces, en ese momento, tú puedes llegar a tener una pérdida que pueda ser muy significativa. Ahora, atando esos dos conceptos a cómo se ve una oportunidad actualmente en Latinoamérica, en primer lugar, hablando sobre la calidad crediticia de las empresas en las que invertimos. Nosotros invertimos en empresas que son súper sólidas, ¿no? Son empresas grandes, son empresas que son líderes en los sectores y son grandes corporaciones, que muchas de ellas generan miles de millones de dólares en ingresos, en activos, y son empresas muy sólidas. Estas empresas que componen nuestros portafolios no solo son una, ni dos, ni cinco. En realidad, en los portafolios tenemos más de 50 empresas, en algunos casos 80 empresas. Y esto nos ayuda a tener una diversificación que es óptima y que nos ayuda a mitigar cualquier evento que pueda ocurrir en alguna de ellas. Definitivamente, al invertir en empresas, puedes estar expuesto a eventos en los que la calidad crediticia de algunas de estas empresas se deteriore, que es normal, porque los ciclos económicos o la situación en ciertas industrias puede ser cambiante, pero la idea es poder nosotros anticiparnos y tener una exposición tal en los portafolios que nos permita mitigar estos riesgos. No eliminarlos, pero mitigarlos. Por otro lado, un punto muy importante sobre esto es que actualmente las empresas en Latinoamérica tienen niveles de endeudamiento que se encuentran muy cerca de los mínimos de los últimos 10 años. Y esto definitivamente es una muy buena noticia, porque eso te habla de la solidez que tiene una empresa y de la capacidad que tiene para repagarte la deuda que tú le, el financiamiento que tú le das. Por otro lado, mucho se habla del contexto macroeconómico en Latinoamérica. Y sobre esto, pese a los desafíos políticos que han existido en distintos países en Latinoamérica, las empresas han seguido teniendo buenos desempeños y lo más importante es que los balances se encuentran sólidos, muchos de ellos con bastante holgura y acceso a fuentes de liquidez que les permiten afrontar escenarios adversos, como lo hemos visto el año, hace dos años en el COVID, ¿no? Que fue, creo yo, uno de los escenarios más complicados y más inciertos que se puedan haber vivido en la historia reciente. Finalmente, hablando de todos estos fundamentos corporativos, cómo se reflejan en la expectativa de rentabilidad a futuro, tenemos el tema de las valorizaciones. Y acá, en las valorizaciones, tenemos dos aspectos, ¿no? Uno de ellos es el tema de la tasa base o la tasa de referencia, y la otra es el spread crediticio. El spread crediticio lo que te refleja es el riesgo adicional por invertir en una empresa y no en un instrumento libre de riesgo. ¿Qué ha ocurrido con las tasas de interés? Las tasas de interés se han incrementado, y esto ha hecho que las tasas de devengo o las tasas de rendimiento por medio de las inversiones que tenemos en los portafolios se incrementen en 200 puntos básicos o 2% y 150 básicos o 1.5% en los últimos 12 meses para las estrategias de investment grade o grado de inversión y high yield, ¿no? Que también se le llama grado especulativo. Entonces, esto representa una oportunidad para los inversionistas de largo plazo. Y esto lo podemos ver en la siguiente lámina. En esta lámina vemos, en la gráfica izquierda, qué ha ocurrido durante el 2021 con las tasas de interés
las tasas de rendimiento de los bonos corporativos en Latinoamérica. Empezamos el año 2021 con tasas que estaban en torno al 4.1% y actualmente en mayo estamos con tasas que están cercanas al 7%. Hemos tenido un reajuste de 280 puntos básicos en las tasas de interés. Y esto, como comentó Jorge, hace que la renta fija latinoamericana se vea más atractiva porque tienes un mayor devengo, pero eso no es suficiente porque, por otro lado, como otro argumento adicional, tienes que la calidad crediticia en Latinoamérica se mantiene súper sólida. Y esto lo vemos, como les comenté en el slide anterior, en los niveles de endeudamiento que se encuentran en mínimos de los últimos 10 años. Y por otro lado, lo que les comentaba respecto a la capacidad de pago de las empresas. Y es que las tasas de incumplimiento de pago de las deudas de empresas latinoamericanas se encuentran actualmente por debajo de los estimados para otros activos comparables en mercados emergentes a nivel global, ¿no? En donde en Latinoamérica tenemos una tasa de incumplimiento esperada para el 2022 de 2.8, mientras que a nivel global se esperan 8.5, una tasa de 8.5 en incumplimientos de pago. Esto es súper importante, porque esto hace que, por un lado, tengas buenas valorizaciones, buenas tasas de interés, pero también ajustándolo por calidad crediticia, incluso se ven métricas superiores a otras regiones comparables. Ahora, al hablar de calidad crediticia, es importante saber en qué empresas invertimos. Y acá hemos traído unos ejemplos de en qué tipo de empresas invertimos. Nosotros no invertimos en pequeñas, medianas empresas, invertimos en grandes corporaciones. Como les comenté, empresas que puedan facturar miles de millones de dólares o que tengan balances muy, muy grandes y que tengan una muy buena presencia en las industrias en las que operan, ¿no? Y con buenos fundamentos crediticios y, sobre todo, buenas valorizaciones, ¿no? Es importante atar ambos aspectos, los fundamentos corporativos y las valorizaciones, para realizar una inversión. Y acá van a ver que tenemos empresas que muchas de ellas las pueden conocer, como el caso de Cencosud, el caso de Liverpool, ¿no? El caso de Arauco, de Celara, de CMPC, que son papeleras, ¿no? Y muchas de ellas que son empresas que tienen presencia no solo en los países en los que fueron originadas o fueron constituidas, sino empresas que tienen presencia a nivel Latinoamérica e incluso a nivel global. Ahora, ¿qué productos tenemos dentro de los fondos mutuos en Perú que inviertan o puedan brindarles exposición a este tipo de activos? Tenemos dos tipos de productos. Uno de ellos es el fondo de fondos Credicorp Capital Investment Grade. Investment Grade, que hace referencia a los activos grado de inversión, que son los activos dentro de renta fija, son de los activos que mayor calidad crediticia tienen. Y por otro lado está el fondo de fondos Credicorp Capital Deuda Latam, que es un fondo que invierte mayoritariamente en activos grado especulativo, que también se le dice activos high yield, ¿ok? Ambos activos son muy buenas alternativas y no son excluyentes. Ambos activos una persona puede destinar parte de su inversión, 50% a un activo y 50% al otro activo, y en base a eso promediar una tasa de rendimiento o una tasa de devengo que sea mayor. Ahora, ¿qué particularidades tienen estos fondos? Como lo comentó Rocío al inicio, es que estos fondos, si bien tienen un periodo de inversión recomendado que puede ser en torno a los 3 o 4 años, que es donde nosotros creemos que la tesis de inversión debería dar frutos, los fondos mutuos tienen liquidez diaria. Y eso quiere decir que si usted ingresa un rescate el día de hoy, el día de acá a 2 días, usted podría recibir el 100% de su inversión. ¿Ok? Por otro lado, otra particularidad de estos fondos es que son fondos distributivos. ¿Y qué significa eso? Que son fondos que tienen un componente en el producto que les devuelve una distribución que es periódica, ¿no? Y que tiene cierto nivel de predictibilidad, ¿no? Y esto de manera que pueda brindarles una alternativa para que puedan usar esos flujos para gastos recurrentes o puedan reinvertirlos también en el fondo en caso lo requieran. Al hablar de las distribuciones, es importante mencionar dos aspectos. Uno de ellos es que las tasas de distribución se fijan en base a las condiciones de mercado. Y es por eso que para este segundo trimestre las tasas de interés, las tasas de distribución se han incrementado en 125 puntos básicos y 150 básicos respectivamente para los dos tipos de estrategias, tanto grado de inversión, investment grade, o grado especulativo, high yield, a través del fondo de deuda LATAM. Ahora,
¿Cómo funciona la distribución? Acá no voy a entrar en mucho detalle para que no sea algo confuso, pero lo importante de esto es que la tasa de distribución es la que se fija cada semestre, se expresa anualmente, ¿no? Y se paga en cada trimestre. Y se paga, esta tasa se paga en función al valor de mercado del cierre de cada trimestre. Ahora, al ser un valor de mercado, este valor de mercado quizás al inicio pueda tener un componente de rentabilidad que sea bajo o incluso pueda ser negativo en algún momento. Pero la idea de la gestión y de la propuesta de valor que ofrecemos es que en un largo plazo la tesis dé frutos y que las distribuciones mantengan cierta predictibilidad para los clientes. Y eso lo podemos ver en el siguiente slide. Por ejemplo, este es el caso data real del Fondo Grado de Inversión desde que se lanzó en el año 2018, en septiembre del año 2018, ¿no? Hasta fines de abril del año 2022. Vemos que en marzo del año 2020 empieza todo el tema de la pandemia, del COVID, ¿no? Y hubo una caída muy fuerte en los activos financieros a nivel global. Y esto afectó a renta fija, a renta variable, a todos los activos que son negociables en el mercado. Y básicamente, ¿por qué? Porque había un alto nivel de incertidumbre. Ahora, en este momento, un cliente que partió invirtiendo 100 en el año 2018, en este momento tenía un valor de mercado de 93. Es decir, estaba perdiendo dinero. Y en este momento, en marzo de 2022, tocaba hacer una distribución. Que en ese momento, pongámosle que sea 1% respecto al valor de mercado de ese momento. Entonces, si tú partiste con 100 y en este momento tienes un valor de mercado de 93, ese 1% claramente va a ser el monto que vas a recibir en efectivo, va a ser menor a 100. Pero si lo pones en perspectiva más de largo plazo, vemos que durante los periodos siguientes, el valor de la inversión fue recuperando a 104, a 106, a 110, y esta distribución que fue hecha respecto a un valor de mercado menor fue recuperándose a lo largo del año, y esto hace que durante todo el año tú tengas una tasa de distribución que tengas montos de distribución que sean muy, muy constantes y que sean, si los mides en términos, en niveles promedio, sean muy alineados a lo que se definió en un momento inicial. Entonces, esto es súper importante porque esta lámina muestra cuál ha sido el comportamiento histórico de las distribuciones y cuál ha sido el comportamiento histórico del valor de mercado, en donde tú puedes tener movimientos en los precios, pero en el largo plazo puedas tener la materialización de una tesis de inversión. En este caso, el fondo ha tenido un rendimiento de 13%, y de los cuales las distribuciones han acumulado un 12%. Ahora, al momento de calcular la rentabilidad que ha tenido algún cliente en un periodo dado, es importante que se considere el valor de la inversión actual más todos los flujos que se han recibido por distribuciones en el periodo de análisis. Y todo eso compararlo respecto a la inversión que se hizo inicialmente. Ahí vamos a poder ver cuál es el retorno que se ha generado realmente por esta inversión. Esta lámina explica lo mismo que en el caso anterior, pero lo explica para el fondo grado especulativo o high yield, que es el fondo de fondos Credicorp Capital Deuda Latam. Y acá se ve lo mismo, se ve que en marzo de 2020 cae el valor de mercado y en los meses siguientes recupera. Ahora, yendo a la estrategia de los fondos específicos y qué tenemos en los portafolios, en qué empresas invertimos, como ya se los comenté en los slides anteriores, yo quiero que nos llevemos de esta lámina algunos puntos claves. Uno de ellos es que este es para el fondo Credicorp Capital Investment Grade, grado de inversión, es que este fondo invierte alrededor del 94% de sus activos en activos grado de inversión. Por política de inversión, podría invertir hasta un 10% en activos grado especulativo high yield, pero actualmente está en únicamente 6%. Por otro lado, el tema de diversificación. Lo que les comentaba, este fondo tiene dentro del portafolio 67 issuers, o sea, 67 empresas y 86 instrumentos.
Esto quiere decir que tenemos 67 riesgos distintos a los cuales estamos expuestos y que es algo súper bueno porque hace que no estés concentrado en una sola empresa, ni en 5 ni en 10, sino en 67. Y esto ayuda bastante a mitigar el riesgo potencial que pueda existir por el deterioro de alguno de los negocios o de alguna de las empresas, que nosotros tratamos de monitorearlo con los analistas que tenemos y tratar de anticiparnos a cualquier evento que pueda ocurrir. Respecto a la exposición por país y la exposición por sector, acá se materializa lo que les comento respecto a la diversificación. El portafolio invierte no solo en Perú, invierte en varios países de Latinoamérica, que son los principales grado de inversión, como México, Chile, Perú, algo en Brasil y en Colombia, ¿no? En el caso de empresas en México, por ejemplo, el enfoque está en empresas exportadoras con operaciones en mercados desarrollados, por ejemplo, como el caso de Mabe o Sigma. Mabe ya la deben conocer por los electrodomésticos. En el caso de Colombia lo mismo, son negocios defensivos de electricidad o negocios que generan comisiones como el caso de Suamsa. Y en el caso de Brasil, que puede llamar la atención porque Brasil no es un país grado de inversión, pero puede tener empresas que tengan grado de inversión porque son empresas que tienen una escala global y que tienen ingresos muy diversificados con un peso muy fuerte fuera de Brasil, ¿no? Es por eso que pueden tener esa calidad crediticia. Y en general, a nivel de sector también lo vemos, ¿no? Donde sectores como utilities, que son servicios básicos, en donde tienes empresas de electricidad, consumo y financiero, son una parte muy importante del portafolio, ¿no? Y esto son negocios que en realidad son bien, bien estables y a nivel de tamaño, de presencia, por ejemplo, los bancos en los que invertimos son los principales bancos a nivel de Latinoamérica, ¿no? Son bancos súper grandes. Entonces, por ese lado, el riesgo de crédito es bien acotado en este fondo. En términos de rentabilidad, esta es la evolución de valor cuota. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, desde septiembre de 2018. El fondo, como ven, en el último periodo, en el último año, ha tenido un rendimiento negativo. Y esto se explica por los incrementos que se dieron en las tasas de devengo. Este fondo no ha tenido defaults, no ha tenido incumplimientos de pago. La calidad crediticia es súper buena en este fondo. Y actualmente la tasa de devengo del fondo, la tasa de interés promedio de las inversiones, se encuentra en 5.25%, ¿no? Y esta tasa hace un año o año y medio estaba tranquilamente en 2.5% o por debajo de 3%. Entonces, esto es algo, un tema muy, muy importante a tener claro, porque esta caída que se ha dado acá en los retornos es porque se incrementaron las tasas, pero ya en este momento tenemos tasas de devengo o tasas de rendimiento promedio de nuestras inversiones que son mucho más altas. Y como lo comentó Jorge, estas tasas de devengo, ya estos niveles, como que son un componente muy importante o muy relevante de la rentabilidad a futuro. Esta es la estrategia de grado especulativo o high yield a través del fondo de fondos Credit Core Capital Deuda de Latam, que es un fondo que invierte en activos de grado especulativo, que a diferencia del grado de inversión tiene un poco más de riesgo, pero también una mayor expectativa de rentabilidad. Y acá en este fondo es donde nosotros mostramos nuestras capacidades de gestión y nuestras capacidades de análisis, creo que yo, en un mayor nivel, porque es una estrategia mucho más compleja de gestionar, ¿no? Y requiere de tener un equipo sólido detrás, ¿no? Y acá es donde se ve, creo yo, en mayor grado el expertise que tiene nuestro equipo para gestionar este tipo de estrategias en crédito latinoamericano. Es un fondo que invierte en activos grado especulativo o high yield, como ya se lo comenté, pero con riesgo moderado, concentrado en los activos W, que son todos estos de acá, que suman aproximadamente 50% del fondo. Actualmente, el portafolio tiene 88 empresas. O sea, en realidad, el nivel de diversificación que tiene este fondo es súper, súper alto. O sea, 88 empresas en un fondo, o sea, te dice que el riesgo de crédito que puedas tener potencialmente o las pérdidas de capital de gran magnitud están de alguna manera mitigadas, básicamente porque inviertes en muchas empresas y también le das seguimiento
a los resultados de todas estas empresas de una manera constante. Por otro lado, ¿en qué niveles se encuentran las tasas actualmente? En las tasas de rendimiento promedio de las inversiones o las tasas de devengo se encuentran en niveles de cercanas a 8%, ya está en 7.82%. Y acá vemos cuáles son las principales posiciones y cuál es la concentración que tenemos actualmente en los emisores. La empresa que mayor concentración tiene es Grupo Cubo, que pesa 2.5% del portafolio. En realidad es súper bajo y los riesgos están bien acotados en esta clase de activo. Hablando de diversificación, la diversificación de este portafolio a nivel de país e industria es muy similar a lo que se ve en los activos, en los fondos grado de inversión, con una exposición muy relevante a los principales países de Latinoamérica en el mercado de deuda, como Brasil, México, Colombia, Perú y Chile, y también con una presencia importante del sector utilities o electricidad y financieros como los principales con mayor peso dentro de la cartera. Y nuevamente, este es un portafolio que tiene un enfoque sectorial que es defensivo actualmente, ¿no? Enfocado, por ejemplo, en el caso de Brasil, enfocado 50% en azucareras, proteínas, papeleras, ¿no? Que son negocios que tienen una fuerte presencia y no dependencia únicamente de un mercado interno, sino también en algunas de estas empresas tienen exposición a activos del exterior, generan ingresos del exterior también y eso hace que tengan una mayor diversificación. En el caso de México, tenemos una exposición de 65% entre industriales, financieras, utilities y telecom, ¿no? Que son negocios que dentro de todo son negocios con riesgos acotados. Y en el caso de Colombia, el peso mayor está en utilities, ¿no? Además de las financieras y algo de petroleras. Ahora, algo súper importante al invertir en activos high yield es nuevamente darle un seguimiento y tener un equipo detrás que sea sólido, que pueda gestionar ese tipo de estrategia, y nosotros lo tenemos, ¿no? Tenemos un equipo de analistas, de portfolio managers que se encargan de darle seguimiento a las empresas y de buscar las mejores oportunidades para invertir y para que el fondo pueda tener un mayor retorno. Respecto al desempeño del fondo, ¿cómo le ha ido? Este es un fondo que tiene un poco más de historia que el fondo Investment Grade. Entre 2016 y 2022. Acá yo me llevo dos puntos clave. Uno de ellos es que la tendencia que hemos visto en el último año es similar a la que se vio en el fondo Investment Grade. Y en este caso vemos que ha habido una caída en el valor de mercado. Es una desvalorización temporal, como les comento. Y que en estos momentos nosotros ya tenemos tasas que están cercanas al 8%. Tasas de devengo que están cercanas al 8%. Y esto, pensando hacia adelante, esto nos pone en una situación ventajosa, pensando en que las tasas de devengo pueden, de alguna manera, anticipar cuáles pueden ser el retorno en el largo plazo. Ahora, esto genera claramente puntos de entrada para inversionistas de largo plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo, como lo hemos visto, puede haber volatilidad, no puede haber fluctuación en el precio de los activos, pero creemos que para clientes que sean disciplinados y que tengan un horizonte de inversión de largo plazo, esto puede traer buenos beneficios. Acá en esta gráfica vemos el comportamiento del fondo en diversas situaciones, ¿no? En donde en un escenario similar al que estamos viviendo ahora de incrementos de tasa, tuvimos un reajuste de tasas entre 2015 y 2018, en donde la tasa de política monetaria en Estados Unidos subió de 0.25 a 2.5, y posteriormente a ello hubo un incremento en la rentabilidad del fondo. ¿Qué ocurrió acá? Acá fue el COVID, fue una desvalorización que ocurrió por la incertidumbre que se vivió en la pandemia, pero hubo una recuperación. Entonces, vemos que cuando hay caídas muy marcadas también y no hay niveles o tasas de incumplimiento de pago descontroladas, el fondo debería tener una recuperación en la rentabilidad. Eso es por el lado de la estrategia de los fondos, tanto grado de inversión como deuda LATAM o grado especulativo high yield. Y para finalizar, voy a darles algunas conclusiones sobre lo que hemos revisado el día de hoy en la presentación. El primero de ellos es lo que revisó Rocío respecto a nuestros productos, que en realidad son productos flexibles, son productos seguros y con alto nivel de liquidez. Creo yo que eso es súper importante para clientes que
que tengan distintos tipos de necesidades, ¿no? Porque si bien son productos de largo plazo, ofrecemos la alternativa de que sean líquidos. ¿Por qué? Porque siempre hay eventos inesperados que puedan requerir un mayor nivel de liquidez antes de que se cumpla el plazo de inversión recomendado. Por otro lado, ofrecemos la distribución periódica, que eso genera también un flujo recurrente para atender distintas necesidades para los clientes. Por otro lado, está la diversificación y la exposición a activos internacionales de grandes corporaciones, que es lo que ofrecemos en estos fondos, y con un alto nivel de diversificación. Por otro lado, está el equipo que tenemos detrás, que no solo somos nosotros, hay un equipo grande de distintas áreas, analistas, traders, portfolio managers, que se encargan de darle seguimiento a las empresas, y que no solo estamos domiciliados en Perú, ¿no? Tenemos negocios también fuera de Perú, en la región, y que hay bastante posibilidad de apalancarnos o de tener conocimiento de empresas a nivel regional. Y otro tema es el tema del respaldo, ¿no? Que tenemos un sólido respaldo, creo yo, de un respaldo corporativo, que eso avala bastante las capacidades que les comento. Y respecto a las estrategias en sí, el tema de los fundamentos corporativos que mantienen solidez y ofrecen valor relativo a otras regiones es algo súper importante, ¿no? Porque, nuevamente, no es únicamente hablar de que las tasas han subido o que los rendimientos son superiores, sino que también tenemos una calidad crediticia que es adecuada, que es buena, y que eso nos garantiza que nos van a pagar los bonos en los que invertimos. Y esto se ata con que hemos tenido históricamente buenos resultados, ¿no? Ya tenemos un track record armado y que es bueno. Y las perspectivas hacia adelante, considerando todo lo que hemos revisado en esta presentación, como que tiene buenas perspectivas, ¿no? Y esto, nuevamente, pensando en inversionistas de largo plazo, porque en el corto plazo pueden haber movimientos de volatilidad, pero creemos que esto poco a poco debería ir reduciéndose, y ya mirando hacia un periodo de 3-4 años debería dar frutos y ser algo muy bueno para nuestros clientes. Eso es de mi lado. Ahora le doy pase a Rocío para que nos mencione por qué invertir con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias, Bruno. Bastante clara la explicación de ambas estrategias. Bueno, aquí en realidad un poco lo que yo les quería comentar era sobre Credicorp Capital S.A.S.A.F., ¿no? La administradora de fondos. Y no solamente enfocarnos en estas estrategias, sino también el por qué trabajar con nosotros directamente. Y aquí es comentarles, ¿no?, sobre el tema de la experiencia que puede tener Capital S.A.S.A.F. administrando portafolios, fondos mutuos, ¿no? Mantenemos el liderazgo en la industria con más del 30% de participación de mercado. Administramos más de 8.900 billones de soles entre todas nuestras estrategias. Tenemos más de 50 tipos de fondos mutuos en que tienen estrategias locales o más internacionales, y como estas que acabamos de ver, que son más enfocadas en Latinoamérica. La fortaleza del equipo, ¿no? Nosotros, si bien trabajamos dentro de, con la mesa de inversiones dentro de Credicorp Capital S.A.S.A.F., somos una empresa que pertenecemos a un grupo que tiene presencia regional, y esto nos sirve también para nutrirnos de información justamente de estos equipos que pueden estar físicamente desplegados entre Chile, Colombia, Perú, México, en Estados Unidos. Entonces nos permite tener realmente información muy cercana de estos mercados, de quiénes son los grandes emisores, las grandes empresas dentro de esos países, qué está pasando a nivel político, y toda esta información nos sirve muchísimo para nosotros poder tomar las decisiones de inversión dentro de cada una de las estrategias de los fondos mutuos, ¿no? Y bueno, y la experiencia de más de 25 años en la industria de fondos, empezamos nosotros con los fondos mutuos en la industria, entonces todas estas variables que les comento nos sirven para poder reflejar el gran equipo que podemos tener detrás de cada una de estas inversiones y las estrategias, las capacidades dentro de los diversos fondos mutuos que podemos tener. Otra cosa que yo les quería comentar es, si pasas, Bruno, porfa, la siguiente lámina, tenemos los canales disponibles que pueden tener ustedes para el momento que decían hacer una inversión, ¿no? Antes de invertir, si nunca han invertido, lo más recomendable es primero perfilarse, entender cuál es su perfil de riesgo, el perfil que esperan, por qué invierten, ¿no? Cuáles son sus metas, sus objetivos, cuánto del dinero que manejan pueden estar dispuestos a poder invertir.
cuál es el horizonte de inversión que tienen para sus inversiones, eso también es bastante importante. Entonces, son una serie de preguntas que nosotros desplegamos a través de esta herramienta, el perfilador, que está en nuestra página web de Credicorp Capital Fondos, que les va a permitir entender cuál es su perfil de inversión y en base a eso, cuáles son los fondos recomendables para cada uno de sus perfiles, ¿no? Luego tenemos otra herramienta que es el simulador. En este simulador ustedes pueden ingresar y van a poder encontrar los diversos fondos mutuos que podemos tener y pueden jugar con la data para poder decir, por ejemplo, una simulación. Si hubiera invertido $1,000 en esta estrategia en los últimos 5 años, 3 años, 8 años, ¿cómo me hubiera ido mi inversión, ¿no? Y aquí pueden jugar con los fondos que acabamos de ver hoy día o con cualquier otro tipo de fondos que tengamos dentro de la gama de productos, ¿no? Si son clientes que quieren, necesitan asesoría, lo más recomendable es que o conversen con su funcionario o con su asesor, y si no tienen funcionario o asesor o no los conocen, nosotros tenemos un buzón desplegado que es el de consultas web fondosmutuos@creditorcapital.com, en donde hay un equipo de asesores de inversión quienes los podrán acompañar en las distintas estrategias en base al perfil de inversión que tenga cada uno, ¿no? Por el otro lado, si es que son clientes que, por ejemplo, quieren tomar la decisión de invertir en este momento en alguno de los fondos que les acabamos de hablar, pueden hacerlo directamente llamando a banca por teléfono y poner su solicitud de suscripción en el fondo particular. Es un canal que te permite poner una orden de suscripción o de rescate, pero no te asesora, ¿no? Eso es importante hacer la distinción. Para asesoría tenemos el otro canal. Y tenemos una plataforma que es el canal del BCP de asesoría digital, 100% digital, que es el canal de TIBA. Es un app que ustedes lo pueden bajar en su celular, ya sea que tengan Android o iPhone, pueden bajarse la aplicación y comenzar a invertir directamente en estas estrategias. En las próximas láminas voy a explicarles un poquito cómo funciona eso. Pueden, inclusive, si no son tan digitales y se sienten más cómodos yendo presencialmente a una agencia, también lo pueden hacer. O si es que ya son clientes recurrentes de fondos mutuos, pueden utilizar la plataforma del BID Inversiones, donde abajo les dejo el link, para que puedan también ingresar, visualizar sus saldos, ver sus movimientos, realizar operaciones de suscripciones o de rescate. Si pasamos, porfa, a la siguiente lámina, vamos a entrar a lo que es el mundo de TIBA. TIBA es una herramienta, como les decía, del BCP, que está a disposición para que ustedes puedan invertir en fondos mutuos. ¿Qué te permite TIBA? Si pasamos, por favor, uno a la siguiente lámina. Pueden invertir 100% digital, ver sus saldos, ver los movimientos, ver el despliegue de todos los fondos mutuos que podemos tener en el menú. No tiene ningún costo transaccional adicional. Y esta herramienta no solamente te permite hacer las operaciones, sino que también tiene secciones de educativa, por ejemplo, que te habla más sobre temas de mercado, información, reportes, ¿no? Entonces, es una herramienta bastante completa. Si pasamos, Bruno, a la siguiente, porfa. Aquí lo único que tienen que hacer, si es la primera vez que la van a utilizar, es bajarse la aplicación, registrarse, y el registro es bastante simple, bastante sencillo. De hecho, hemos estado mejorando esta parte de las funcionalidades, en donde solamente tienen que ingresar con su correo electrónico, una clave de una contraseña de 6 dígitos, un número de celular, y listo. Ya está, en menos de un minuto ya tenemos la creación del registro completa. Y si quieren invertir directamente en estas estrategias, bueno, lo primero que les va a pedir la herramienta es perfilarse. Si pasamos, Bruno, porfa, a la siguiente. La herramienta les va a hacer una serie de preguntas en donde van a poder definir si es que son perfiles más conservadores, perfiles agresivos. Y luego de esto vamos a pasar a otra pantalla en donde, si quieren invertir el día de hoy en estas estrategias que hemos hablado hoy día de renta fija latinoamericana, van a poder entrar a la sección de invertir por mi cuenta. Pasamos, Bruno, a la siguiente lámina, porfa, en donde le van a aparecer estas pantallas, ¿no? Ahora cuéntanos con qué situación te identificas más, ¿no? Entonces ahí seleccionan lo que yo les pongo en la flechita que dice quiero ver los fondos, quiero invertir directamente, ¿no? Escoger en qué fondo invertir, escogen, como les presento en el segundo gráfico, ya sea el fondo de grado de inversión, que es el que acabamos de revisar, o el tercer fondo, que es el de deuda latinoamericana, ¿no? Entonces, ahí escogen, seleccionan, les va a mostrar las características del fondo, les va a mostrar cómo la hoja informativa, que es un documento en donde van a poder encontrar cuál ha sido, por ejemplo, la evolución de rentabilidades de este fondo versus el benchmark, que es un índice referencial, cuáles son las características del fondo, cuál es la composición, en qué invierten estos fondos, a nivel sectorial, a nivel de países,
etcétera, ¿no? Entonces hay información bastante completa sobre cada uno de estos fondos y haciendo clic nada más es la forma más sencilla de poder invertir. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. De hecho, he recogido bastantes preguntas que han estado posteando en el chat y en la sección de preguntas. Quiero hacer un resumen, porque son bastantes preguntas realmente las que hemos recibido. Entonces, voy a comenzar a dirigir algunas preguntas para Jorge, otras para Bruno. En el caso de Jorge, ¿no? Nos mencionaban, porque hemos hablado mucho de periodos de inversión de largo plazo. Entonces, una de las preguntas, y bastantes personas lo han puesto, ¿no? Es, ¿a qué nos referimos con largo plazo al momento de hablar de estas inversiones? Desde nuestro punto de vista, el largo plazo es como mínimo 3 años, ¿no? Idealmente 4 o 5, y esos son los plazos que deberíamos tener en cuenta. Por eso, invertir en estos fondos o en esos fondos en los que se recomienda una inversión de largo plazo, creo que demanda hacer un análisis probablemente de introspección, ¿no? Para tener claro al momento de invertir que efectivamente vamos a estar en capacidad de respetar ese horizonte de inversión, ¿no? Y no estar, por lo tanto, preocupados por cómo le puede estar yendo al fondo en 1 o 2 meses en particular. Entonces, ahí me extendí un poquito, pero quería explicar un poquito más cuál es la motivación que tenemos para hacer esa recomendación, ¿no? Hay un análisis, como digo, que hay que hacer de nuestra propia capacidad para tolerar riesgo y las necesidades de liquidez que probablemente vayamos a tener en ese plazo que nosotros recomendamos, ¿no? Pero sí, son más o menos cuatro años. De acuerdo. Bruno, tenemos una pregunta para ti. Es, ¿cómo ves o cómo crees que influye el tema político en las estrategias latinoamericanas? En general, el tema político sí influye claramente en esta clase de activo, básicamente porque invertimos en empresas que están domiciliadas o que tienen operaciones en cada uno de estos países. Ahora, a lo largo de todo el tiempo que existe el fondo, hemos convivido con todo el tema o toda la volatilidad política en distintos países. O sea, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en México, ahora lo vemos en Perú, Colombia y Chile, ¿no? Y en realidad vemos que las empresas han podido también convivir con ello y han tenido buenos resultados, ¿no? Entonces, es un riesgo efectivamente que hay que considerar, pero creo yo que a lo largo del tiempo ha sido más importante, visto desde la capacidad de pago de las empresas, ha sido el desempeño que estas empresas han tenido, ya sea el manejo, en las operaciones, el riesgo más específico a cada uno de los negocios. ¿Okay? Yo no diría que el tema político es el principal gatillante de que pueda haber un incumplimiento de pago. No, eso no lo diría. Yo diría que puede influir en el contexto en el que se desempeñan las empresas, pero acá lo más importante es, creo yo, el negocio en sí, ¿no? El negocio en sí, cómo está manejado, qué productos ofrecen, qué tan bien posicionados están, cuál es la estrategia en el largo plazo, ¿no? Y cuál es la propuesta de valor que tiene cada una de las empresas. Nosotros nos enfocamos en esto. Y el tema político sí, efectivamente, es un factor que consideramos, ¿no? Y en caso del factor político gane una relevancia mucho mayor, sí tratamos de gestionarlo y tratar de medir un poco la exposición que tengamos, ¿no? Esto ocurrió, por ejemplo, en años pasados, por ejemplo, en Argentina, en donde tal vez el tema político pudo llegar a tener un impacto mayor en el tema corporativo, ¿no? Pero en otros países fuera de Argentina, no sé, como Perú, Chile, Colombia, México, en realidad no es algo en donde veamos que el tema político actualmente pueda llegar a tener un impacto que sea material en la capacidad de pago de las empresas. Gracias, Bruno. Hay una pregunta también relacionada con el tema de el tipo de producto y con la región, ¿no? Es, ¿por qué recomendarías invertir en este tipo de estrategias más que hacerlo directamente en un bono? Creo que ahí hay dos partes, ¿no? de la pregunta. Bueno, hemos visto algunos conceptos a lo largo de la presentación, ¿no? El tema de
la diversificación, de no concentrarnos directamente en un solo emisor. Pero te dejo la pregunta de por qué la estrategia latinoamericana, mejor verlo a través de un fondo y no de un bono, como posición directa. Yo creo que el principal, la respuesta a eso, en primer lugar, es la diversificación. No, o sea, ¿qué es mejor para un cliente? No pensemos, acá yo tengo un ejemplo. No lo he traído para acá, pero simplemente para poner un ejemplo respecto a los fondos, ¿no? Y voy a ir al fondo Deuda Latam, que es el fondo High Yield. Yo les hago la pregunta, ¿qué es mejor en términos de mitigar, ¿no?, los incumplimientos de pago que puedan haber por el financiamiento que yo le doy a una empresa? O sea, ¿es mejor que le dé un financiamiento el 100% de mis activos a una sola empresa, o es mejor que se lo dé a 88 empresas? ¿No? Acá tienes una diferencia muy marcada, ¿no?, entre lo que es concentrar una inversión y lo que es tener una inversión diversificada. Y esto finalmente, ¿en qué te ayuda? Te ayuda a diversificar, y la diversificación te ayuda a mitigar el riesgo de crédito, o sea, el riesgo de que puedas sufrir algún incumplimiento de pago. Yo creo que eso es el tema principal de por qué ofrecemos estos fondos, creo yo, ¿no? Que ofrecemos una estructura, una estrategia diversificada y que esté bien gestionada, ¿no? Porque es importante saber elegir en qué empresas invertimos. Ahora, otro punto importante sobre por qué invertir en un fondo, en un bono directo, y esto lo ato a alguna pregunta que he visto por ahí en el chat, es el tema de la menor carga tributaria. Porque he visto una pregunta que nos dice que por qué, si tenemos una exposición de alrededor del 90% fuera de Perú, ¿por qué no tributamos más de 5%? Y acá la respuesta es porque, al ser el fondo que invierte en favor de los partícipes, hay una menor carga tributaria. ¿Por qué? Porque es el fondo que actúa como vehículo de inversión. Entonces, esto da la facilidad de que nosotros, como el fondo, podemos invertir en México, en Brasil, en países que no tienen esa ventaja tributaria como sí lo tiene Perú y Colombia para las personas naturales, ¿no? Y vernos beneficiados porque solo estaríamos tributando el impuesto a las ganancias que se cobra acá, que es 5%, ¿no? Entonces, esa es una facilidad que da el producto en sí, el producto de fondos mutuos. Y otro punto que también lo ato a esa pregunta, que también vi una pregunta en el chat, es sobre las comisiones. Los retornos que nosotros mostramos acá, ¿okay?, que hemos mostrado en las gráficas anteriores, este retorno de acá, son retornos ya neto de comisiones. O sea, el valor cuota que mostramos acá es neto de comisiones, ¿okay? Y respecto al yield to worst que vemos acá, que viene a ser la tasa de rendimiento de promedio de las inversiones, que es la tasa a la que le hemos prestado, por así decirlo, a las empresas que tenemos en los portafolios, esto sí está en términos brutos, ¿no? Y a esto tendríamos que aplicarle una comisión que en este caso es 1.15%, ¿no? Que se vería reducido este monto, ¿no?, para expresarlo en términos netos. ¿Ok? Eso es por mi lado, Rocío. No sé si hay más preguntas. Gracias, sí. Una pregunta para Jorge. He agrupado aquí varias preguntas porque están relacionadas con el mismo tema, ¿no? Si recomiendan invertir hoy con precios bajos, a pesar de que hay una expectativa de subida de tasas a futuro. Efectivamente hay una expectativa de subida de tasas a futuro, pero hay que recordar que los bonos, en particular los más largos, lo que hacen es incorporar en esas valorizaciones justamente esas expectativas en sus valorizaciones de mercado hoy. Y lo que ha estado sucediendo este año, de hecho, ha sido un ajuste de esas expectativas al alza. Si es que vemos las tasas de interés de la Reserva Federal hoy, de hecho no han subido mucho. Han subido solamente 0.75%. Pero dado que se espera que suban hasta por niveles encima de 3% al próximo año, lo que hacen los mercados es incorporar eso en sus valorizaciones de bonos de más largo plazo, independientemente de si esas subidas de tasas se han materializado todavía o no. Y por lo tanto, es el hecho de que se hayan incorporado todas esas sendas de subida en los precios de bonos más largos, hace que veamos esas caídas de menos 12% en la renta fija. Entonces,
lo que tendría que pasar para que la renta fija caiga más es que esas expectativas de subidas de tasa se exacerben, se espere que suban más de lo que han, de lo que han subido hasta ahora. Y por lo que les decía en una de las láminas iniciales sobre las señales de que la inflación empieza a moderarse, desde nuestro punto de vista ya es poco probable, que veamos sorpresas adicionales en, tanto en inflación como en expectativas de subidas de tasa. Y en ese sentido, creemos que es una buena oportunidad a largo plazo. Obviamente, podemos ver volatilidad en el corto plazo todavía porque hay aún poca evidencia de que la inflación está bajando y la Reserva Federal, para ser conservadora, va a esperar a ver más evidencia en los próximos meses antes de dar una señal de que va a tomarse con un poco más de calma este ciclo de subidas de tasas, ¿no? Pero es un poco así como hay que verlo, ¿no? Efectivamente, las tasas van a subir, pero eso en los precios de la renta fija ya están incorporados y eso es lo que se ven en los precios y es lo que explica ese menos 12% que veíamos. Gracias, Jorge. Hay una pregunta relacionada con el tema de seguridad, ¿no? ¿Cómo estamos protegidos en caso eventualmente pasara alguna intromisión o cambio regulatorio por parte del gobierno peruano? ¿Cómo, cuál es el respaldo? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cómo podemos poner en seguridad, estar seguros del dinero que tenemos invertido, ¿no? Bruno, si podemos creer, que me parece que es la última lámina que tenemos, nosotros lo que hemos hecho en los últimos meses es trabajar en un mecanismo de liquidación de los fondos en cuentas del exterior. Es decir, el día de mañana, si ustedes quieren hacer un rescate de las estrategias que acabamos de revisar o de otras estrategias que tenemos, pueden solicitar ese rescate, ya sea parcial o total, de sus inversiones y abonarlas en lugar de ser una cuenta en el BCP. Si ustedes tienen una cuenta en algún banco del exterior, podemos abonar el dinero directamente ahí sin tener que abonarlo en una cuenta local en el Perú. Entonces, con eso ustedes están garantizando que su dinero está resguardado en poder hacerlo líquido, ¿no? Poder tener la plata en su cuenta bancaria en algún banco de otro país. Puede ser Estados Unidos, Panamá, Canadá, en Europa, etcétera, ¿no? Países, o sea, siempre y cuando sean bancos que se encuentren dentro de lo que son los países GAFI, ¿no? Que son muchísimos países. Entonces, la ventaja de nosotros poder, de que ustedes en realidad puedan invertir en los fondos mutuos con estrategias del exterior, es que el beneficio tributario del 5% se mantiene sobre el impuesto sobre las ganancias de capital, ¿no? Es distinto, y de hecho lo mencionaba Bruno, que cuando un cliente invierte directamente en alguna posición del exterior, el impacto tributario puede ser del 30%. En este caso, nosotros al poder brindar estas estructuras de fondos mutuos con estrategias del exterior, ustedes están invirtiendo en el exterior, pero a través de un producto domiciliado local. Entonces, tienen esa condición tributaria del 5%. Entonces, esa es una ventaja bastante grande y con la posibilidad de poder liquidar en cuentas del exterior. Tenemos otra pregunta relacionada también con el tema de más conceptual, ¿no? De la renta fija, va más para Bruno, ¿no? Si hablar de renta fija puede implicar tener algún tipo de pérdida también. Perfectos. A ver, o sea, en el caso de la renta fija, sí, efectivamente pueden haber pérdidas, ¿no? Y puedo poner algunos ejemplos. Pueden haber, como les comenté durante la presentación, pueden haber pérdidas que sean temporales o desvalorizaciones temporales que generen algún tipo de pérdida al cliente respecto a lo que invirtió inicialmente. Y también pueden haber pérdidas permanentes, ¿ok? Las pérdidas temporales pueden darse por eventos como los que hemos visto a la fecha, ¿no? En donde tienes un incremento de tasas de interés y tienes algún impacto en los precios de los activos y eso pueda gatillar en que por un periodo tengas el fondo que te esté rindiendo negativamente, ¿ok? Ahora, en instrumentos de renta fija, tú les estás, voy a hacer el símil de un instrumento de renta fija con que tú le estés prestando dinero a una persona o a una empresa,
¿Ok? Nosotros únicamente invertimos en grandes corporaciones. Es decir, nosotros le estamos prestando dinero a grandes corporaciones a través de bonos corporativos. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que tendría que ocurrir para que el cliente pierda, pongamos, el 100% de su capital, es que el 100% de las empresas de nuestro portafolio nos deje de pagar. O sea, que tengamos incumplimiento de pago de todas las empresas del portafolio. Y como les comenté, acá entra otro concepto que es la diversificación, y nosotros tenemos 88 empresas en uno de los fondos, ¿no? O sea, entonces eso significaría que para que perdamos el 100% del capital, tendrían que incumplir los pagos las 88 empresas del portafolio. Ahora, eso puede ocurrir, ¿no? Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tratamos de identificar empresas que tengan un buen posicionamiento o buenas perspectivas, ¿no? Y eso atarlo a buenas valorizaciones, ¿no? De esta manera podemos mitigar el riesgo de que haya alguna caída de esas empresas, de que alguna empresa deje de pagar, porque puede ocurrir. O sea, al invertir en empresas, y le pasa a los bancos, le pasa a empresas que dan préstamos en general, sí puede ocurrir que alguno de las empresas que están en tu cartera pueda dejarte de pagar, ¿no? Pero acá lo importante es cómo mitigas eso, ¿no? Lo mitigas por la exposición, lo mitigas por el seguimiento que le das, ¿no? En algunos casos, si es una estructura garantizada, puede estar mitigado por el nivel de garantías que tienes, ¿no? Pero todos esos aspectos ayudan a que podamos mitigar las pérdidas. Pero sí, efectivamente, al ser un instrumento de renta fija, pueden haber pérdidas. Lo que te dice la renta fija es que vas a mantener, ¿no? Vas a tener un interés que se va a ir generando de manera predecible durante el periodo del bono, ¿no? Pero como son instrumentos negociables y como estás en función de cómo le va el negocio para que te pague la empresa, puedes tener pérdidas tanto de desvalorización como pérdidas permanentes que puedan darse a causa de un incumplimiento de pago. Gracias. Y ya para cerrar la última pregunta, porque tenemos muchas, pero ya la hora nos va ganando. Si nos puedes comentar, porque hay algunas inquietudes sobre qué cosa es la diferencia entre grado de inversión y grado especulativo, ¿no? Entre las dos estrategias. Ya, voy a tratar de explicarlo simple esto, pero miremos esta gráfica de que dice exposición por categoría de riesgo. ¿Okay? El grado, la denominación, grado especulativo o grado de inversión, son denominaciones. ¿Okay? Grado de inversión, en inglés, lo van a ver de repente en reportes o en otros tipos de fondos, es investment grade, grado de inversión. Y lo que es grado especulativo es high yield, ¿no? Que es alto rendimiento, ¿no? Que son las denominaciones que usualmente se les dan a este tipo de activos. Ahora, estas denominaciones están en función a notas, ¿no? Son notas que son calificaciones que le dan a estas empresas. Y estas calificaciones están en función a la calidad crediticia que tienen estas empresas. Las empresas que tienen rating desde BBB hacia arriba, hasta rating A o AAA, son las empresas que tienen mejor calidad crediticia. Por tanto, hay un menor riesgo de que haya un incumplimiento de pago. Mientras que las empresas que están en este segmento de acá, los W y los B, son empresas de high yield, ¿no? Empresas de grado especulativo. ¿Okay? Ahora, el hecho de que las empresas grado especulativo, ¿ya? No sean consideradas grado de inversión, ¿no? No significa que tengamos que evitarlas, ¿no? Acá en este caso, lo que nosotros tratamos de hacer es elegir empresas que estén en este segmento, que puedan tener buenas perspectivas, que tengan buenos negocios, ¿no? Y que tengan buenas valorizaciones, ¿ok? Por ejemplo, o sea, pensemos en empresas, en alguna empresa, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? Voy a poner el ejemplo de el Banco Itaú, por ejemplo. El Banco Itaú en Brasil es un banco que tiene actualmente grado especulativo, que está en este segmento de acá. Pero el caso de Itaú, como sabemos, es un banco que es súper grande a nivel Latinoamérica, es el banco más grande de Latinoamérica, ¿no? Y que está afectado por el rating de la empresa, está afectado, ¿por qué? Porque el rating de Brasil, que es donde están sus principales operaciones, es un rating high yield o grado especulativo, ¿no? Pero eso no significa que Itaú sea una empresa que queramos evitar por temas de incumplimiento de pago, ¿no? Nosotros analizamos la empresa, vemos que tiene un buen posicionamiento, buenas perspectivas y buena valorización, ¿no? Y en base a eso
decidimos invertir en esta empresa, ¿no? Y ese es un simple ejemplo de que las calificaciones crediticias son básicamente una nota, ¿no? Acá lo importante es analizar más allá de eso y analizar cuáles son los fundamentos crediticios de cada una de estas empresas, ¿no? Porque puedes tener empresas que sean grado de inversión, pero con malas perspectivas que probablemente puedan pasar a este segmento, como también puedas tener empresas grado especulativo o high yield que puedan tener buenas perspectivas y que tengan y que puedan pasar al otro segmento, ¿no? Entonces es importante tener una visión de esa manera. Pero resumiendo, lo que es grado especulativo y grado de inversión son básicamente notas, ¿no? Que se dan en función a las calificaciones que dan ciertas agencias de rating. Listo, muchísimas gracias. Quería agradecerles a todos por su participación. Hemos tenido un webinar que nos ha durado una hora y media y todavía se nos han quedado varias preguntas en el aire, pero creo que ha sido bastante enriquecedor para los clientes. Esperemos que les haya gustado. Y para complementar un poco lo que les hemos expuesto y del día de hoy, vamos a estarles enviando un correo con la presentación y un poco el resumen de los mensajes o los puntos claves que hemos visto a lo largo del webinar. Vamos a también dejarles información sobre los mismos fondos y sobre los canales de interacción que también hemos revisado durante la presentación. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias Jorge, gracias Bruno, gracias al equipo también detrás. Y bueno, sin más, les dejo esta presentación para que la puedan revisar con calma y nos encontramos en otra oportunidad más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense. Chao.